Muy buenas tardes. Sean bienvenidos al Ateneo de Santander. Muchas gracias por su presencia aquí esta tarde en el Salón de Actos del Ateneo. Quiero saludar también a las personas que están siguiendo esta presentación a través de la transmisión en directo en nuestra página web y, por supuesto, recordarles a ustedes dos cosas. La primera... Que por favor apaguen los teléfonos móviles, es importante que no nos interrumpan. Y en segundo lugar, que en la entrada se está vendiendo este libro, Ver el Arte, que yo se le recomiendo y que estoy seguro que cuando terminemos la presentación, el doctor Doménez seguro que se lo podrá dedicar a ustedes. La tradición en la cultura española de médicos humanistas y concretamente escritores es larga y además con nombres señeros por ejemplo Pío Baroja era médico y sin embargo pues todos le conocemos por su excelente obra literaria incluso por la saga de los Baroja que tanto y tanto ha contribuido a la cultura española. Por no citar a Gregorio Marañón, que fue uno de los grandes escritores de su momento. Si nos acercamos más al presente, el autor de Tiempo de Silencio, Luis Martín Santos, una de esas novelas que rompió moldes y que creó durante la etapa de los de los de la segunda mitad del siglo pasado creó todo un estilo, Luis Martín Santos era también médico de profesión. Podemos referirnos incluso al Premio Nobel Santiago Ramón y Cajal, que además de escritos científicos tiene varias obras literarias muy interesantes. Si vamos al extranjero, pues también encontramos multitud de médicos que han escrito desde Chekhov hasta Conan Doyle, que creó aquel maravilloso detective y que tanto y tanto eh, eh, nos ha dado para leer y para reflexionar. Hoy tenemos aquí a Javier Domenech, médico, cardiólogo, especialista en cardiología, que tiene un largo currículum profesional en la carrera de medicina, eh, estudió y se licenció como médico en España, después estuvo un tiempo importante eh, formándose una vez que ya era médico y trabajando por tanto en Filadelfia, en Estados Unidos, eh, regresó a España y aquí ha estado al frente del Departamento de Cardiología de Valdecilla durante mucho tiempo y tiene una larguísima trayectoria de publicaciones científicas que en este momento no vienen al caso, pero porque hoy estamos hablando de su faceta literaria. Pero es que además es licenciado en historia y al mismo tiempo, en paralelo, un enorme aficionado al arte, un verdadero entusiasta del arte que ha recorrido muchísimos museos que ha asistido a muchísimas exposiciones y el fruto de esos viajes y de esas visitas a los grandes museos es este libro Ver el arte. Está lleno de ilustraciones de los cuadros de las esculturas que más le han llamado la atención al doctor Domenech y al mismo tiempo es una visión personal de esos museos y de esas obras. Esto no es una guía para recorrer los museos, aunque también puede servir para ello. Esto es la percepción personal de una persona con muy buen gusto y con una excelente formación en la historia del arte. Y por tanto, yo creo que es algo eh, excepcional. Y por eso hoy se está, lo estamos presentando aquí. Yo nada más que decirles esto, y quiero que ahora sea el propio Javier Doménez quien nos hable del libro, y después entablaremos un coloquio entre los dos, y finalmente les daremos a ustedes la palabra para que pregunten lo que consideren oportuno. Javier, adelante. Buenas tardes a todos. Eh, mal empezamos, porque claro, cuando te presentan y ya de entrada están hablando de premios Nobel y te dicen que si Pío Baroja, que si Marañón, que si eh, Chehov, que si, bueno, es que, pues dices, hombre, Maro Ángel, me has puesto el listón muy alto. Yo no pretendo, por supuesto, ni de broma acercarme a esos límites. Eh, él, Maro Ángel señala que, que yo he hecho una, una descripción. De las obras que me han impactado y demás. Yo, es, es más sencillo que eso. Porque yo soy parto de la siguiente: que es que eh, no podría, yo no sería incapaz de escribir un, un texto de historia del arte. No se trata de eso y no hay que buscarlo. Hay muchísimos mejores y demás, y yo no estoy capacitado para eso. Pero sin embargo, sabemos que todos, todos ustedes, seguramente, pues tienen, como todo el mundo, una cierta sensibilidad. Incluso hoy día, al día de hoy, pues se, levanta, se alzan museos constantemente sobre que acogen nuevas pinturas, casi siempre contemporáneas. Hay suplementos dedicados a, al arte, y a la cultura, en, en la prensa. Incluso la gente cuando se jubila se dedica a pintar o van a clases. Es, es algo innato, con sustancia en, en el ser humano, en, en las actividades artísticas. Y, y todos pensamos que sabemos de arte. Aunque ciertamente yo creo, yo, yo no estudié arte, es decir, yo no recuerdo en el bachillerato haber estudiado arte. Fue una, una un acontecimiento que ocurrieron después. O por lo menos yo no lo recuerdo. Pero claro, todos tenemos un concepto del arte de, pues, eso, los, los egipcios, los griegos, el románico, el gótico, hasta el impresionismo, ¿no? ¿A quién no le gusta Van Gogh? Pues, pues claro, evidentemente. Son cosas que, eh, de ESOA, de me decían. Y yo sé que todos ustedes... Yo me incluyo, hemos visitado museos. Hemos estado seguramente, si hemos ido a Nueva York, el MoMA no puede faltar. Si vamos a Florencia, ¿quién se pierde los suficiente. ir a París hay que ir al Louvre, incluso hasta en Madrid y el Prado. Ahora yo les pregunto, y sean ustedes sinceros: ¿de verdad, después de ver cuadro tras cuadro, cuadro tras cuadro, no acaban cansados y aburridos? Eugenio Dors estuvo tres horas en el Museo del Prado y dedicó un librito a eso. Sería porque no había cafetería entonces, ni nada de souvenirs. Porque tres horas en un museo, cuadro tras cuadro, hay que tener aguante. ¿eh? ¿Por qué? Pues porque si nos dedicamos a ver un cuadro y otro, y ahora la maja desnuda, y ahora los fusilamientos, y ahora lo otro. Bueno, en primer lugar lo hemos visto ya muchas veces en fotografías y otros sitios. Y no nos añade nada nuevo, salvo verlo personalmente. Y luego porque la inmensa mayoría de lo que vemos o son retratos de personas que no son completamente desconocidas o hechos mitológicos que tampoco sabemos interpretar, o cosas que, que dices oye sí, qué bien, qué bien pinta, y el siguiente, y más, y más, y más, o en el MOMA cosas raras y raras y raras, ¿no? Eso varía, pero, pero en realidad eso es lo que nos ocurre. Y eso es por qué nos ocurre. Pues teniendo sensibilidad al arte, gustándonos el arte, molestándonos en acudir a museos o disfrutando por acudir a museos, lo cierto es que algo hay ahí que, que dices, bueno, algo está fallando que, en mi formación o mi sensibilidad. Me voy a permitir solamente de una forma muy breve hacerles una presentación de, para centrar un poco nuestro... Esto como... Bueno, si hablamos de escultura, ¿me oyen? Sí. Si hablamos de escultura, es evidente que todo el mundo conoce eso, no hay que poner nada. Yo una escultura quiero destacar una cosa, es la escultura necesita espacio. Un cuadro se mira de frente y una escultura también. Pero ¿cuál es el frente de una escultura? ¿La parte delantera o la trasera? Porque claro, hay esculturas que son solamente para ser enseñadas de delante, pero hay otras, les pongo este caso conocido de todos, del galo moribundo, que quizás sea tan bello y tan bien hecho. Si se le mira de un lado como de otro. O sea, la escultura se tiene que contemplar rodeando la, la obra de arte. El movimiento en la escultura es esencial, no así en la pintura. Es decir, hay esculturas, que, bueno, hay que ver el mérito de este caballero pintando, siendo capaz de pintar, de pintar, no de esculpir, en mármol, esos dedos hundiéndose en la carne, ¿no? Ahí están. Pero uno puede girar alrededor de la obra y ser tan bella por un lado como por otro. Eh, me parece que me he equivocado. Ah. Bueno, fíjese, en, en el arte hay periodos que son auténticas rupturas. O sea, del arte clásico, siempre con los desnudos, los dioses, etc., eh, cuando llega al cristianismo, se experimenta una revolución. Todo lo pagano prácticamente es destruido y, desde luego, no repetido y e incluso a partir de ese momento lo que dominan son pues, las madonas, los santos, casi siempre pintados en muros o con mosaicos o con iconos, y siempre con fondos planos y de frente. y, y llega un momento, pero así estamos como mil años, ¿eh? mil años. al cabo de mil años, mil y pico años, hay un italiano, un palliotto, que por vez primera hace dos cosas. en primer lugar, eh, un cierto grado de perspectiva, un cierto grado de perspectiva. Fíjense ustedes que estas figuras, especialmente, bueno, hay algunas que te dan, se proyectan hacia adelante, ya no son figuras planas como aparecen muchas veces en, las, en los frescos, ya son figuras distintas. Y luego hay otra cosa también que surge poco tiempo después, que es la reaparición del desnudo, tanto en pintura como en escultura. He puesto aquí un ejemplo de escultura porque es la primera vez que aparece desnudo. Como patrono de una ciudad, un personaje de la Biblia, David, Donatello es el primer desnudo, hombre, pues no muy aguerrido, precisamente con esa porsche, no, parece más bien otra cosa, pero está desnudo y es el, la primera escultura desnuda que se realiza desde la época de los romanos. Hay más osadías, fíjense, por ejemplo, este San Jorge de Donatello. De, de santo tiene muy poco. O sea, es un soldado haciendo guardia como patrono de un, de un gremio en Florencia. Y está incluso metido en una hornacina de santo. Y luego hay otro, que es un, una, un autorretrato de, de Rembrandt, en el cual, hombre, es un autorretrato, pero ¿no podía ser Jesucristo? O sea, es exactamente igual. O sea, Jesucristo se representaba así. Si le falta la corona de espinas, le falta, si quieren, algún añadido más. Pero es la osadía de presentarse el pintor diciendo yo estoy aquí, yo soy más importante que un noble, más importante que un rey, pues casi prácticamente como Jesucristo. Y este cuadro es muy típico, muy, muy, vamos, muy de Rembrandt, perdón, de Rembrandt, muy de durero y, y a partir muy repetido. Fíjense en las series de las Madonas, todas las vírgenes, todas las Madonas siempre aparecían envueltas en grandes ropajes personajes bíblicos como lo imaginamos. Pero Yoto, el que yo decía antes de la perspectiva, es el primero que muestra por vez primera en la pintura, en la pintura religiosa y en la pintura cristiana, el seno de una mujer y nada menos que el seno de la Virgen. Es la única pintura que hay, la primera pintura en la que se observa que la Virgen tiene senos, que la Virgen es femenina, que no es un personaje envuelto en mantones. Y aparece como tal con un niño desmesurado, evidentemente, pero es la figura ya femenina donde aparece por vez primera en la pintura. Eso está al alcance de muchos. Ustedes si van a Italia lo ven perfectamente y dices, ese cuadro, este cuadro es una Madonna más. Esta Madonna es muy particular porque es la primera, el primer cuadro que en la pintura cristiana se muestra el seno, un carácter femenino. Luego las madonas evolucionan de muchas maneras. Las madonas ya pierden de ser. Esas madonas bizantinas casi tiesas, hieráticas, ¿no? Están las de Rafael, todas, muchas más. Y las Inmaculadas Concepción. Fíjese, la de la derecha la conocen ustedes de sobra, es de Murillo. La de la izquierda, seguramente no, es de Diepolo. Pero ¿no observan ustedes una diferencia entre el rostro de una y otra? El rostro de la Inmaculada de Murillo, y de muchas más, es un rostro tranquilo, angelical, de pureza. Ese tiene una mala. Pinta de cabreo, si me permiten, es una virgen enfadada, que no se pinta, es muy raro que aparezca eso en la pintura. Bueno, pues, pues la virgen de tipo, lo que está también en el Museo del Prado, tiene ese rasgo es decir, aquí estoy yo, o qué hacéis aquí, todos plantados. Son curiosidades que tenemos que tener. Bueno, el femenino el, el desnudo femenino es un, un sine qua non en la pintura, yo creo que así no hay pintor que no pinte a las mujeres desnudas, ¿no? Por delante, por detrás, un pie, un pie, de una forma u otra. Goya no, Goya hace una cosa, para mí, desde mi punto de vista, todo lo artístico que quieran, pero ya un poco de mal gusto. Antes eran diosas, eran Venus, a lo mejor no eran Venus, eran prostitutas, pero había que disfrazarlas con el nombre de Venus. Aquí se dice claramente esta señora desnuda, es decir, la maja. Y por vez primera aparece una señora desnuda tal cual. Hombre, es una osadía, es una osadía. Modigliani también, pero ya va a rebufo, ¿no? El femenino, el, el retrato, podía ser el masculino también, pero he puesto el femenino. Denota los gustos. Esta señora de aquí, échenle un poco de imaginación. Es una señora de una tabla gótica. Oiga, si le ponen el pelo más rubio y le quitan todo el chisme, ¿se no se parece a Claudia Schiffer. Para mí hay que tiene algo, eh. Está pintado en el siglo XIV. Es decir. En algún momento en el gótico también gustaban las señoras rubias, ¿no? Como tal. Sin embargo, eh, Rembrandt lo que hace es que a las señoras las envuelve, si Rembrandt digo bien, las envuelve en dorados, en sombras, ya es época del barroco. El otro cuadro de allí es un cuadro del siglo XIX de una señora, una señora de la nobleza, pintada con todo detalle, de ropaje y demás. No hace falta que lleve muchas joyas, no es suficiente. Vemos que es una mujer rica, ¿no? Ahora yo les pregunto a ustedes, si una de ustedes tuviese que hacer ese cuadro para su casa, ¿qué modelo elegiría? ¿Ese, ese o el de la derecha? A que ninguno de los tres. Y sin embargo, a que les gusta más el de abajo. Ustedes, de ser pintadas, o digo tal como esa señora, con un rostro que se les parezca, les gustaría siempre mucho más el de abajo que no aparecer con esa pose allá entre sombras o con todo su ropaje es la evolución del gusto en la pintura y la perfección. En la perfección, un, por mostrar un cuadro y más, hay un cuadro que, que, por cierto, es un cuadro español, vamos, es de un belga, estuvo en los alcázares de, de los Austrias hasta, yo creo que fue hasta la guerra, de la, bueno, hasta el incendio y luego hasta la guerra de la independencia, en que los franceses se lo llevaron y está actualmente en la National Gallery, como, como muchos otros, ¿no? como la Venus, por ejemplo, de, de Velázquez. Bueno, la perfección llega al colmo de que eso de ahí, que es un espejo, si ustedes se acercan, ven exactamente las figuras representadas de espaldas, como si estuvieran ahí. ¿no? Es la perfección elevada al cubo. De hecho, muchos pintores después copiaron lo mismo, pero la perfección técnica que hicieron los flamencos no ha sido superada, ciertamente. Fíjese también en esa pintura, es de Rafael, una Virgen de Rafael que hay en Alemania. Bueno, los angelitos son preciosos. ¿Cuántos dedos tiene esa mano? La mano del santo. Tiene seis, ¿verdad? No tiene seis, tiene cinco. Lo que pasa que es que la impresión óptica es que tienen seis, ¿no se dan cuenta? No sé si lo miran bien. O los pies, el pie. Me ocurre lo mismo, son impresiones ópticas que muchas veces son... Eh, bueno, errores, no errores exactamente, pero sino que están hechas a propósito. Luego les traigo aquí unos, unos retratos que, que son icónicos, el de la derecha, sobre todo, la Mona Lisa, y otro de Leonardo. Yo confieso que a mí Leonardo no me gusta nada, así lo digo, tal cual, ¿eh? y además que la Mona Lisa menos. No me dice nada, tiene cara de boba, no, no me, nunca me ha emocionado en absoluto. El único mérito personalmente que veo en Leonardo es que es el primero que. Digamos, difumina los contornos de, las, de, las, de la pintura, de los del retrato, ya dejan de estar encuadrados en líneas y hace lo que se llama el esfumato. Pero a mí personalmente la Mona Lisa no me gusta. Y cuando vas al Louvre y la ves entre 500 personas todos con el selfie, pues menos. Eh, para mí es mucho más bonito el, el otro, que está unos pasos más allá y que, y que es una obra de Leonardo es muchísimo más expresivo para mi punto de vista. Y de como retrato que la Mona Lisa. Un cuadro que a mí siempre me ha pasmado, y luego les contaré una anécdota al respecto, es Inocencio X de Velázquez. Está en Roma, tiene una habitación para el solo, una habitación muy pequeñita, pero esa mirada te persigue, esa mirada no te deja. Y muchas veces dices, bueno, ¿hasta qué punto la perfección no es poner el detalle, sino con unas pinceladas? Expresar, ser capaz de expresar lo que estás viendo en el cuadro. El horror en la pintura, hombre, es muy habitual, es muy habitual. Desde Caravaggio decapitando de ahí a Holofernes Judith hasta los fusilamientos del 2 de mayo, hombre, un fusilamiento pues no parece un tema muy artístico, o por lo menos muy para tener en, la, en, la puerta, en, en el salón de tu casa, ni siquiera en el palacio. Y, por supuesto, los martirios de santos y demás del barroco, pues les ocurre tres cuartos de todo lo mismo. Pero es que el horror en la pintura forma parte también del gusto, en muchas ocasiones, tanto en el barroco como en épocas más recientes. ¿eh? Llega el impresionismo, luego hablaremos de ello si tenemos tiempo. El impresionismo es que es la consecuencia de la aparición de la fotografía. La fotografía rompe los esquemas en la historia del arte, en la evolución del arte. Por el claro, qué mejor que una foto para representar la realidad y lo bello si es que lo es si no lo es qué le vamos a hacer bueno cuando aparece la fotografía los pintores se quedan una de dos o en el paro o se reinventan y se reinventaron y se reinventaron pues dando una componente de movimiento de color de naturalidad a sus pinturas y por eso nos gustan quizá la mental de hoy día fíjese que la bailarina de degas podía ser perfectamente una toma fotográfica antes no se había hecho nunca la pintura desde arriba era excepcional Fíjense que el baile de, de la galette de Renoir, ese sol, esas sombras, juego de soles y sombras que incluso mancha la chaqueta de uno que está de espaldas, da una impresión de que el sol está vibrando dentro de la imagen, con independencia de que sea un baile o no. Parece que el que vibra es el sol ahí mismo. Pero vamos a más. Conforme avanza el siglo XIX, los colores ya van al gusto del pintor. ¿Desde cuándo ha habido un perro rojo? Ahí lo tienen. ¿Desde cuándo el, el, el suelo es rojo o, o el cielo verde? Ahí lo tienen. ¿Desde cuándo la luna es así, amarilla y como, y como dando vueltas? Ahí lo tienen. ¿Desde cuándo en el cielo aparecen esas cosas como remolinos en azul y oscuro porque es de noche? Ahí lo tienen. ¿Desde cuándo esos señores que están jugando a las cartas parece que están sosteniendo la mesa porque si la mesa se les cae? Porque no hay... Juego, no, no guardan ya los cánones habituales de la pintura, pues ahí lo tienen. ¿Y a quién no le gustan cualquiera de esos autores? Bien sea Van Gogh, bien sea Gauguin, bien sea Cezanne, cualquiera de ellos. Esas obras, o algo, muchas más, ¿verdad? Desde cuándo las flores pueden ser azules, son azules. Y además nos gustan que sean azules. Si pintásemos un, esas señoras en la playa con el perrito, o esa noche, o unos jugadores con cartas de otra forma, Sería un cuadro soso, un cuadro que nunca nos gustaría. Y sin embargo, ahí está. ¿Qué es ese cuadro? Que, claro, todos ustedes saben que es del Greco, pero si lo colgamos en una galería contemporánea y lo ponemos al lado de cualquier otra cosa, ¿a qué, a qué, a qué cuela? Pues está pintado allá antes de Velázquez, como en la época de Velázquez. El Greco era un pintor que no le gustaba al reino. Y no le gustaba a nadie, hasta el extremo de que, pobre hombre, sus obras las vendía. Bueno, las vendía. Pues, no sé, se le pagaban en las iglesias para colocarlas, pero desde luego no fue un pintor reconocido, no en su época, sino hasta hace poco más de 100 años. El greco era un apestado. ¿no? Hoy día ese cuadro que está en Nueva York es un cuadro que, como digo, colaría perfectamente en una exposición de arte contemporáneo. Todos estamos acostumbrados a ver el greco con personas afiladas, pero también hay otro tipo de grecos. Luego la pintura evoluciona hacia el color, hacia el esquema, fíjense ya, que ya no importan, importan las formas menos, y ya se evoluciona la abstracción. El cuadro de la derecha, el cuadro de la derecha está pintado en una cajita de puros. Es un tamaño tal que así, ¿eh? no tiene más grande que eso, como una tarta de chocolate, poco más. Y es, se llama el manantial. Bueno, podemos ver el reflejo del agua, además, queremos, podemos adivinar el reflejo del agua. El siguiente es de Kandinsky. Es la primera acuarela de la historia de la, de la pintura y ahí olvídense ustedes porque no van a encontrar nada. Pero si nos ha costado trabajo encontrar ahí algo, algo como un manantial, un riachuelo, en el otro nos va a costar todavía muchísimo más. ¿Por qué? Porque no intenten ustedes nunca entender, comprender, descifrar qué hay detrás de un cuadro abstracto. Es imposible porque lo que a partir de este momento en la historia de la pintura se va a mostrar no es la realidad es lo que siente en un momento determinado el artista jugando con colores, jugando con formas. Nos puede gustar o no, estaremos o no de acuerdo, pero esa es la realidad de los hechos. Las vanguardias han venido después. El problema de las vanguardias es que, es que ha desplazado a, a, al gusto del pueblo, de la gente, eh, del arte. Luego hablaremos sobre ello, porque yo creo que a partir, desde Picasso para acá, ya todos nos echamos atrás ante cualquier obra de arte. Oiga, hay una cosa que a mí me llamó la atención y que me da pena. Eh, mientras estaban pintando esos cuadros abstractos, eh, Cézanne eh, Matisse, que hemos visto antes, Kandinsky, eh, incluso cuando ya estaban Picasso, Miró, eh, Dalí en España, hombre, ¿saben lo que estábamos siguiendo pintando en España? Sorolla. Pintaba con 100 años de retraso, con un impresionante mérito, a mí me gusta mucho ya, pero con 100 años de retraso pintaba cuadros impresionistas. Y ese señor Romero de Torres pintaba cuadros de época indeterminada, pero absolutamente en el, en el camino de lo clásico. Cuando en todo el mundo se estaban pintando, rompiendo las vanguardias, nosotros estamos retraídos. No hay que recordar. convendría recordar que pocos años antes no sabíamos, después de Goya, de pintar. Pues escenas folclóricas, el testamento de Isabel la Católica, el fusilamiento, el fusilamiento de Torrijos, es decir, en lo que se llamaba el historicismo, los grandes cuadros de formato que iban a las colecciones del Estado y era el tipo de pintura que se hizo en España durante más de 100 años penosamente. Y también llega lo feo a la pintura. eh El primer feo, desde mi punto de vista, es el famoso grito de, del noruego Munch, ¿eh? del que se han hecho varias copias y además... Yo creo que hacen tantas copias como veces que lo roban, porque es un cuadro que se ha robado varias veces, pero se ha repuesto. Y es feo, sinceramente es feo. Y bueno, pues podrá ser ruptura, pero es feo. Y este señor de aquí de la derecha es un señor que se ha muerto hace poco. Es un americano basquear que pintaba en las paredes. Es un graffiti en realidad. Hombre, tiene su cosa, no digamos que no, pero nos choca admitirlo como arte, ¿verdad que sí? Pero también hoy tenemos esto. Pocos cuadros expresan la soledad mejor que ese del americano Hopper. Se llama Noctambulus, creo. Están unas personas solas en la barra de un bar desolado, en una calle desolada, con un ambiente frío. Es un cuadro absolutamente, no digo tétrico, pero sí triste. Como es triste también la señora esta que aparece en el Museo Thyssen, se lo recomiendo, que es mujer en la habitación del hotel. O sea, es, es la soledad. Es un cuadro frío de color. Qué más soledad que alguien que no tiene nada que hacer, que está como ojeando pues, un libro. Pero también hay el, el, el resurgir del color. Desde esos cuadros de mujeres, los de Conning, que son vibrantes y demás, hasta las manchas de colores degradados, que a mí me encantan, aunque yo soy un poco raro, de Rodko. Y ya con eso les acabo, porque queda al final lo que muchas veces aparece como arte desde montones de trapos que duran el día de la exposición, porque luego, claro, hay que tirarlos a la papelera todos, a la basura, que es el arte pobre, el arte de Klein, que es el arte de una señora pintada de azul que se vuelve en una sábana y da vueltas, clau, 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 y entonces va trincando su cuerpo en la sábana a lo largo del cuadro. Este conejo de metal que ha costado no sé cuántos centenares, centenares a lo mejor exagero, pero varios millones de dólares subastado, y el último, no sé si es el último, el penúltimo Premio Príncipe de Asturias, dado a una señora serbia por hacer eso. Es decir, se sienta en una silla y está enfrente de un señor mirándose fijamente durante dos horas. Y ha hecho arte. Es lo que se llama una performance. Es decir, esta señora que se llama, es la de la izquierda, Abramovic, pues su, su concepto del arte es lo que se llaman performance, actuaciones. Y esa es una de ellas ha sido Premio Príncipe en Asturias. Uno en su modestia no alcanza a comprender el, el nivel. Es todo por el momento, porque Manuel Ángel creo que me va todavía a causar. Bien, yo creo que lo que nos ha explicado Javier Doménez es bastante claro, sintético e ilustrativo. Pero a mí sí me gustaría hacerle algunas preguntas que yo sé que no a veces no son fáciles de responder a bote pronto, pero precisamente el, el que tengas que responder sin poderlo pensar mucho también hace que la respuesta sea más auténtica. Y más verdadera. Por ejemplo, ¿qué museo nunca te cansarías de visitar? No, museo no. Eh, a mí, museos, en unos aspectos, algunos me gustan y otros me aburren. Eh, unos me pueden gustar más que otros, pero de eso de que nunca te cansa, pues hombre, hay muchos museos que irías. Eh, si me, tú me preguntas por qué, si, qué cuadros, qué, qué concretamente, algunos te diría que sí, pero museos no me atrevo a decirte, pues este u otro, porque caería además. En una cosa que todos diríamos. ¿Cómo no vas a decir que en el Louvre hay cosas que te encantan, o en el Prado, o en los Uffizi? Pues evidentemente que sí. Para mí, incluso el MoMA de, de Nueva York, la National Gallery de Londres, hay muchísimos, pero yo no me atrevería a decirte un museo. Entre otras cosas porque es que me abruman. Bueno, nos has hablado de, de la pintura impresionista, eh, pero no refiriéndonos a, a esa etapa de la historia del arte, sino en general. ¿Qué cuadro te ha impresionado más del arte? ¿Qué cuadro de, de... la historia del arte te, te ha impresionado? Inocencio X de Velázquez. Eh, vamos a ver. Yo no sé si algún lo teníamos muy visto en en, en láminas y en libros de arte, ¿no? Yo no sé si ustedes lo ¿han, han visto algunos en persona. A ver, a ver si coincidimos. Exacto. En la galería Dora Panfili de, de Roma, absolutamente céntrica, ¿eh? Cuarto, como la. Bueno, pequeñísimo, de dos por dos, tres por tres. Está solo. Y está expuesto el cardenal, el Papa Inocencio X. Y, y tú esperas cuando vas allí y dices: Voy a ver, aquí, ahora que hay 20 personas, no voy a ver nada. Y yo tengo una anécdota que es que, eh, bueno, había mucha gente, la gente pasaba, entraba, salía. Y yo me quedé, a mí, pues me gustó mucho ese cuadro y me quedé viéndolo. Y me quedé tanto tiempo viéndolo que pasó mucho tiempo y al cabo de un rato entró un una ordenanza, un vedel, un vigilante, me miró, se asomó y salió. Yo seguía viéndolo porque me encantaba el cuadro. Y al cabo de cuatro o cinco minutos volvió a entrar y voy a mirar diciendo, a ver qué hace este tío, ¿no? Que no sale como los demás. Y claro, a la tercera vez, pues ya casi me obligó a salir. No que me obligara, sino yo me sentí un poco bordado. Pero es un cuadro que me impresionó. A mí es el cuadro que quizá más me gusta. Bien, y... Yo creo que todos los que estamos aquí, en alguna ocasión o en muchas ocasiones, hemos visitado museos. ¿Qué consejo darías tú a cualquier persona para que disfrute a fondo de un museo? Iba a decir que se lleve un bocadillo, pero no. Vamos a ver. Todo lo que sea más de tres horas en un museo es un rollo, desde mi punto de vista. Hay que estar. Hay que ser muy bragado para estar ahí, pom, 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 cuadro tras cuadro. Los museos, los museos grandes, hay que verlos a trozos. Si se puede, si se tiene tiempo, claro. Y a ser posible, a tiro hecho. Es decir, no ir unas salas y a ver qué me encuentro, sino saber que en tal sitio hay tal cuadro y quiero verlo. O cuadros similares, ¿no? Porque no te puedes encontrar con que te aburres. Te cansas y te aburres. Y hoy día, además, hay otro problema. Es que los museos están tan cargados de gente que no te dejan apreciar como se debe apreciar el arte un poco tranquilo. O sea, muchas veces yo he hecho en falta una silla o un, una butaca para poderte sentarte y mirar el cuadro con calma. Es que no puedes, porque claro, si te sientas, se te pone un 5 enfrente y ya has perdido el cuadro. Eso me ocurre, por ejemplo, con la primavera de, de Botticelli en, en Los Uffizi. Sí, es un cuadro maravilloso. Bueno, pues no te puedes sentar porque te pierdes el cuadro. No digamos la moralicia. Naturalmente es que a mí no me gusta. Pero, pero te ocurre con muchos cuadros. Claro, un cuadro tiene que estar solo en una sala. Es igual, la gente se te amontona. Y quizá los cuadros hay, a los museos hay que ir un poco a destiempo. No sería mala idea que salieran por la noche. Eh, nos has hablado en esta conferencia de la evolución del arte. Desde los inicios hasta las vanguardias. Pero. En tu opinión, esta evolución del arte, ¿a dónde nos lleva? ¿Cómo la analizas tú? ¿Cuál es tu punto de vista sobre la evolución del arte y fundamentalmente las vanguardias? Pues mira, vamos a distinguir tres cosas. Escultura, pintura y arquitectura. La escultura yo personalmente creo que se ha quedado estancada hace ya mucho tiempo. La escultura parece como si hubiera alcanzado lo mejor en la época de los griegos, pues, hay que es que maravillas cuando pensamos que tienen dos mil y pico años nos quedamos tiesos, ¿no? O sea cuando la ve vemos la Venus de Milo o la Oconte, o, el, Laoconte, o, o el, ga el Galo moribundo y sabemos que, que entonces en España por poner un referente lo que se hacía era la Dama de Baza que está muy bien o la Dama de Erche que está muy bien pero vamos no tienen ni comparación, ¿verdad? Pues pues bueno tienen su, su importancia. Luego la escultura deriva, hay cosas que son mejores. Creo que la escultura del barroco es, con Bernini, alcanza ya el máximo. Pero de ahí para acá, y yo creo que está estancada, sinceramente. En arquitectura, pues hombre, en arquitectura desde el, siempre se ha dedicado a hacer templos y palacios, la arquitectura. Y, y bueno, hemos visto templos, pues desde templos paganos hasta las grandes catedrales, auténticas maravillas sobre todo pensado que estaban hechos a base de sin conocer el cero y con plomada y poco más. ¿no? Y, y hasta llegar a la, a la arquitectura actual, la arquitectura actual, fíjense ustedes, desde mi punto de vista, que es arquitectura, pero podía ser escultura de tamaño colosal. Cuando yo veo el Guggenheim, es una obra arquitectónica, indudablemente, pero no podía ser, también una escultura la modelación de sus formas y demás. Y quien dice el Guggenheim dice muchísimos otros que hay por ahí, hasta por ejemplo la ópera de Sydney, con aquellas velas que tienen en el puerto, personalmente no lo he visto, pero vamos, por fotografías todos lo hemos visto, que son esa especie de morros de, de velas desplegadas hacia adelante, o sea, hay, hay obras tremendas. En pintura la cosa ya cambia, porque en pintura es verdad que hemos evolucionado desde la época de la pintura más clásica hasta hasta que llega la perspectiva y sobre todo la fotografía que cambia todo porque ahí entonces claro ya es que tiene que cambiar y entonces el protagonista no es ya mmm, la obra de arte el protagonista es el pintor y lo que el pintor intenta transmitir intenta a veces lo consigue y otras no y entonces claro casi todos los cuadros del impresionismo para acá y en el siglo XX también son cuadros en los cuales eh, el artista es el protagonista, el protagonista total. Tiene que conectar con el público. Hay a quien no le gusta y quien lo rechaza por completo. Hombre, Van Gogh no vendió ni un solo cuadro en su vida. Eh, otros muchos, bueno, fueron echados de las exposiciones. Si había un concurso, es que no les dejaban ni participar. Y eran los impresionistas. Hoy habría tortas por, por, por ver una exposición de aquella época. Cuando llegan las vanguardias. Hombre, el mundo se rasga las festiduras, claro, poner a las personas como la señorita señoritas Avignon como pintaba Picasso las señoras de Picasso o, o otros muchos, no sé, Magritte pintaba siempre el señor ese del bombín descolgándose del suelo, del cielo, perdón. O sea, hay muchos cuadros que aparecen como como dicen, bueno, ¿a dónde va usted a parar con esto? Yo creo que las vanguardias han contribuido a que el arte sea como es, ha sido una ruptura que ha abierto la la puerta al arte actual. Y como nosotros no vivimos en las vanguardias, las vanguardias vivieron nuestros abuelos, ¿eh? las vanguardias son de hace 100 años y se llaman vanguardias. Hoy vivimos un arte mucho más avanzado que las vanguardias. Lógicamente han pasado 100 años. Hoy día prima el arte casi, casi, no, no solo abstracto, porque no todo es abstracto, pero el colorido, la explosión, el, el impresionar a la gente, es lo que domina hoy día. Unas veces se consigue y otras veces es un auténtico fracaso. Muchas veces vemos una exposición de pintura y está todo así, vamos a otra y son todas iguales. No sabríamos distinguir, tenemos que mirarnos quién es la firma, y ah, este tío tal y quedar muy bien con el señor que nos está acompañando. Pero, pero realmente es que tenemos que dar en cuenta que las vanguardias son ya retaguardias, son de hace 100 años. ¿eh? Estamos en el 2020. Bueno, eh, en esta conferencia nos has hablado de la perfección y sí me gustaría que nos profundizaras en eso porque nos has puesto incluso un ejemplo, <coughs> perdón, con ese cuadro en el que en el espejo se está reflejando lo que estamos viendo y el, el absoluto detalle con que se ha pintado ese cuadro. Pero para ti, la perfección, ¿cómo la ves y cuál es tu criterio sobre ella? Es, es muy osado lo que yo pudiera responder ahí, porque la perfección no es lo que dicen los maestros de arte. Uno va a una escuela de arte o va con un entendido de arte y te dice qué es la perfección. La perfección es una cosa que la notas en ti mismo. Es decir, el arte lo que tiene que hacer es, valga la redundancia, emocionarte. El arte te tiene que gustar. No digo el arte, una obra artística, si no te gusta pierde su valor. Será de una firma muy reconocida. Será de, de un valor incalculable. Pero a ti, sencillamente, dices, sí, está bien. Y muchas veces, como pues, por lo dicen todos, pues, pues dices, ah, sí, 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 muy respetuosamente, te, a, te unes a la opinión general. Pero realmente las obras de arte es, es, es lo personal. No hay arte sin sentimiento. Si uno no le enamora, un, un edificio, una escultura, determinados cuadros, el arte es el arte, pero para ti es simplemente una materia que está ahí, que tendrá su valor o no, pero que no te dice nada. Y el arte o te dice algo o pues no significa nada. Bueno, eh, vamos a acercarnos un poquito más. Los museos de, de Santander o de Cantabria. ¿Qué museos te gustan? Cómo veis eh, los museos que tenemos, los que tenemos, no los que están en proyecto. Uh -huh. eh, uh -huh. Vaya pregunta. <laughs> bueno, vamos a ver. A eh, ver las preguntas hay que ser las... bueno. Eh, eh, no, no, no. Hay que ser sincero. Vale. ¿Eh? Bueno, el museo municipal de bellas artes está bien. Está bien. Tiene cosas. Está bien. Ahí me quedo. El, el, Reina, el Reina Sofía, el centro botín, arquitectónicamente a mí me gusta mucho. El, continen, el contenido, a veces, a veces, hay momentos que disfruto y otras veces que me quedo frío. Pero es un tema de percepción que posiblemente compartan algunos conmigo. Lo que pasa es que yo no estoy rechazando que el, el arte moderno que a mí no me guste sea malo. A mí. Algunas cosas no me gustan, a otros les puede entusiasmar. Entonces yo no puedo valorar el centro botín. Creo que hace una labor extraordinaria, pero no puedo elaborarlo objetivamente más que como su conjunto arquitectónico, porque su contenido para mí fluctúa. No sé si me dejo alguno. Por... ¿La colección en aire, por ejemplo? Bueno, eh, eh, sí, sí, vamos. Tiene sus cosas y... Me parece, me parece muy bien. A mí me cada vez que abren una, una galería, un centro, un museo, hombre, pues dices qué bien, ¿no? Pero pero claro, yo creo que le falta todavía tiempo y pozo. ¿eh? Y, y de los que todavía no disfrutamos, pero que están algunos ya en construcción y otros a punto, como por ejemplo el nuevo MUPAC o el, el gran museo que se está haciendo sobre el edificio. O en el mismo edificio del Banco Santander, o el que llegue a Santander eh, una, digamos, extensión de Reina Sofía con la colección La Fuente. Bueno, vamos a empezar por el final. Personalmente, la colección La Fuente me parece, desde el punto de vista de, de personas muy especializadas, que es un buen archivo y que puede ser una cosa muy interesante, pero me temo que para el gran público, y yo me incluyo entre ellos, pues chicos, a mí, no sé, después de visas tres o cuatro carteles o demás, pues a lo mejor ya no me hace tilín. Es decir, eh, me temo, pero es una apreciación sin saber ni siquiera cómo va a ser ni nada, ¿no? El, ¿Decías también cuál? El, el del Banco Santander. El del Banco Santander, pues te digo lo mismo, claro, yo la colección privada del Banco de Santander no la conozco, Conozco los carteles que han puesto en la calle, en la fachada del de, de, de Paso de Pereda. Me da la impresión que puede ser interesante, pero no tengo elementos de, para valorarlo. Y el MUPAC, el de, el, de el de prehistoria. Bueno, es un museo magnífico, es un museo magnífico que es que es como el pobre de la familia y es que es que es una cosa que no entiendo, uno de los mejores museos de prehistoria de España y posiblemente de Europa. Y ha estado en un, en un local como una tienda durante años en la Diputación, luego debajo de una cafetería en, en la plaza de, de aquí al lado, y ahora, claro, como siempre, no se, no se sabe dónde va a ir. No sé, sea, al final, claro, es lo de siempre. Es, es el museo que este lleva decenios buscando un acomodo. Todo el mundo se hincha la, hablando de él, pero vamos, es, es la historia de un fracaso. Bueno, pues eh, yo creo que ahora es el momento que pregunten ustedes. Quien quiera preguntar algo, sí, les iremos, les irán pasando el micrófono para que no solamente lo oigamos en la sala, sino las personas que están siguiendo esta conferencia a través de la transmisión en directo. Sí, eh, hola Carlos. Solamente quería añadir una cosa. Cuando has hecho la presentación, te has olvidado de una cosa muy importante. El doctor es una persona muy culta y. Además, es presidente de la Sociedad Filatélica de, de Santander, que es cultura. Eso también lo, eh, lo digo porque supongo que. Y luego, ya simplemente un comentario: ya, ya que se ha hablado del de retrato de Inocencio X, a mí también es el, el cuadro que más me ha impresionado en mi vida. Está allí en, en Roma, en una galería que le va a ver muy poca gente, como decías. Pero lo que sí quería añadir es que hace unos años estuvo expuesto. En el Museo del Prado de Madrid y había colas. Mm. Aquello fue impresionante. Estuvo durante, iba a estar un mes o dos meses, y estuvo tres, o no sé cuánto. Claro, es que es un cuadro. Es... Yo tuve el gustazo de quedarme un rato solo, ¿eh? hasta el punto de vista de que el vigilante estaba mosca, ¿eh? Y de que ese tío tarda mucho. No sé, lo voy a pintar, o qué está haciendo. Sí, enhorabuena, mi querido amigo. Eh, eh, has dado un consejo eh, en los museos que comparto absolutamente de tal manera que me permito eh, incluso añadir que yo suelo ir antes porque esos tochos que venden que te lo quieren explicar todo a mí a posteriori no, siempre me defraudan son están muy bien editados y tal pero siempre siempre me defrauda. Entonces yo suelo ir antes, porque esas tiendas además suelen ser externas en los museos. Voy días antes, horas antes a veces, porque, porque bueno, porque es un paso fugaz. Eh, dicho eso, los médicos se dice que muchos o algunos son humanistas, pero el movimiento hay que, hay que demostrarlo andando, así que eh, enhorabuena. Por último, la pregunta: eh, ¿la percepción, ese tema de percepción que tú has definido así, eh, ante un cuadro, es diferente según el oficio que tú tengas? Porque la emoción se supone que llega a todo el mundo igual, o puede llegar si existe, pero uh, ¿esa perspectiva es igual? Pues, chico, posiblemente sí, o posiblemente no, no lo sé. Yo A mí lo que siempre me ha fastidiado. Es que, que, vamos a ver, que, que sentirme un bicho raro y, y, y el arte actual te está obligando a sentirte un bicho raro. Y tú vas a una exposición de arte contemporáneo, incluso de vanguardias para acá, y, y no te gusta. A mí me gustan, pero a otros no les gustan. Pero no se atreven a decirlo, porque si lo dicen, dice, Este tío no tiene ni idea, qué, qué, qué patán es parece o sea, que tienes que acomodarte al gusto oiga, el señor crítico de arte pues a lo mejor ahí ve lo que sea que normalmente no ve nada hay un ejemplo cómo andamos de tiempo bien, bien. sí hay un ejemplo que no sé si es un fake o es verdad eh, hace poco unos niños po, 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 se pintaron un cuadro pues como pintan los niños mucho colorido y tal y el cuadro les pusieron en arco en arco y pintaron, preguntaron a expertos o a gente que iba por allí magnífico, no sé qué, no sé cuántos, a uno le veía connotaciones de, de mensajes sexuales. Claro, era, era un camelo, o sea, estaba puesto en arco a propósito, pero estaba en arco. ¿Por qué? Porque si tú ante un cuadro como esos dices, oye, a mí esto no me gusta. O me gusta por el mezcla de color, pero si empiezas a verle mensajes, pues chico, o eres idiota, o te quieres hacer lo importante. Y eso es lo que está ocurriendo. Es decir, que si tú no eres del clan de los entendidos, tú eres un desdichado que no sabe de arte. Y el arte, yo insisto, es una cosa que tienes que sentirla, cultivarla y educarla. Porque claro, tú no puedes de repente a un niño o a un mozalbete pum, sentarle delante de un Warhol y decir, no, eso lo pinto yo. Pues, y a lo mejor tienes razón. Tienes que empezar a enseñar un poco... Cómo era el arte griego y poco a poco, y cómo era el románico, y cómo pintaba Fulanito, y cómo Perenganito, y cómo se llega a donde se llega. A lo mejor te atascas en el camino y no convences, pero de todas maneras, es que, es que quien quiere hacer vale, pues me imagino que ahora empezará con el lago de los cisnes, empezará a hacer de los cisnes y sí, de los cisnes, ¿eh? sí, de los cisnes. Pero me imagino que antes hará muchos ejercicios de barra. Y, y tantas cosas en, en, en el arte o en, o en las actividades de todos los días. Yo creo que cada persona tiene su sensibilidad. Hay quien se acoraza, dice, a mí eso no me gusta. Y ya tiene la voluntad de no querer aprender o de no querer interpretarlo. Eso es malo. Si vas con una mentalidad abierta y dices, oye, mira, pues todo lo que cuentas, pero sigues sin gustarme, perfecto. Pero por lo menos se ha pretendido eso. ¿Qué sientes ante el cuadro? De todas maneras, eh, es que estamos en una época que ha cambiado la sensibilidad por completo hacia el arte. Es decir, igual que cambió con cuando llegaron los... Bueno, igual que cuando el barroco llega, o igual que cuando llega el, eh, el gótico, o igual que cuando llegan eh, los impresionistas, pues cuando llegan la pintura del siglo XX, el arte del siglo XX, las vanguardias y demás, cambia radicalmente la concepción de mirar las cosas. ¿no? Pero fíjese, fíjate que eso ha ido acompañado de dos cosas. El, el aumento del consumismo y el aumento de los intereses de los mercantes, eh, el, el aumento de críticos que entienden mucho y que te marginan o no, según que seas de, de la panda, la importancia de no el cuadro, sino la firma del cuadro. Ah, si es de fulano, es bueno. Hombre, fulano hará cosas buenas y malas. O te pueden gustar unas, y a lo mejor te gustan las malas, pero te gustan. No, no, la firma. Desaparece el marco de los cuadros. O sea, hoy los cuadros prácticamente no se enmarcan. Una tirilla de madera, porque eso es bueno, o sea, es el lienzo como tal obra. El cuadro se sustituye por el póster. Póster con actores, con dibujos, con fotografías incluso, que es una nueva modalidad que está apareciendo y que ahí lo tenemos. Y luego también, y no voy a ocultarlo. Eh, quizá empieza, empieza a haber demasiado museo. Me explico. Si todas las ciudades de España, bueno, no todas, no lo sé si todas, pero muchísimas, ¿eh? Tienen un museo y están, no hay, digamos, elecciones que no se prometan un museo y además se construya, llega un momento en el que, claro, tú tienes muchos museos y se estás acercando el arte a la gente, lo cual me parece muy bien y muy loable. El problema es cómo llenas el museo, porque evidentemente no vas a comprar un Velázquez, ni un Van Gogh, ya no hay, ni tienes dinero. Entonces tienes que llenarlo de obras asequibles. ¿Cuáles son las asequibles? Las del arte contemporáneo. oiga el arte contemporáneo tiene que acreditarse primero y, y pasar el, la prueba del tiempo, tiene que depositarse y decir qué es lo bueno y qué es lo malo. O sea, lo que es obra de galería, de exposición, se traslada a ser obra de museo. Claro, quienes los financian los museos, casi siempre detrás suele ser un ayuntamiento o una diputación, etcétera. Ah, sí, 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 pum, pum, pum. Porque, claro, el fomento de la cultura. Y ahí van tantos millones este, este, en este presupuesto dedicados a, a comprar arte, por kilos. Como antes se compraban las bibliotecas con enciclopedias para llenar los lomos de las bibliotecas, ¿no? ¿Por qué hay que llenarlo? Eso es malo. Tiene su lado bueno, es decir, acerca el arte a la gente y entre todas las cosas que hay ahí seguramente habrá algunas cosas buenas, pero corremos el riesgo de banalizar el arte. Es más, tan banalizado puede llegar a ser que ahí se cuele mucho bodrio, mucho bodrio, porque no podemos ocultar que hay una escasa preparación en los artistas contemporáneos. Lo que antes llevaba años coger un bloque de piedra y convertirlo en una figura, hoy son incapaces de convertirlo ni con arcilla. Cuando una persona dice que quiere, hay una cosa que a mí siempre me, me indigna, ¿no? Cuando un pintor te dice que lleva el mensaje o que lleva, eh, ¿cómo decía más? Mensaje. Yo estoy por aquí apuntado en algún sitio. Mm, pues no, no me acuerdo ya. Pero ah, el compromiso. El artista tiene que estar comprometido. pero ¿Comprometido con qué? O sea, el artista, ¿y por qué tiene usted que darme un mensaje? Yo no le he pedido ningún mensaje. Usted me tiene que dar una impresión. Déjeme yo medio que reciba la impresión. Y usted, ah, y además, provocar. ¿Y, ¿Y por qué me tiene usted que provocar? Lo que tiene que hacer es que me guste. Hombre, provocar me gusto, pero ¿qué es eso del mensaje, la provocación? Pues hombre, son esas cosas novedosas que disfrazan auténticos bodrios. Pero que nunca ha sido arte. Y lo presentan como tal. Creo que eso es malo para el arte en general, porque hace que todos aquellos que no tragan con eso, pues digan, jova, pues yo no entiendo nada, pues oye, yo me quedé en, en, en Renoir y qué bonito era Renoir. Como en su día seguramente nuestros tatarabuelos o bisabuelos se quedaron en, en, en el cuadro del... De la, de, la, de la última cena de, del barroco de Juan de Juanes, el típico cuadro, y, y presidió todos los comedores de nuestras casas durante años y años y años, porque se quedaron cristalizados ahí. Como mucha gente hoy se queda pues, con un cuadro que con las sandías en las cuales hay unas uvas como bodegón, que, que casi se pueden contar las uvas de lo bien hechas que están. ¿no? Claro, es bonito. Si te gusta, chico, pues nadie te va a decir nada. Pero estás fuera del tiempo. No digo que te case colocar ahí una mancha negra y roja echando destellos, eh, pero es lo que hay. Sí, aquí, por favor. Javier, enhorabuena. Después de tu brillante exposición, eh, se me ocurre la pregunta siguiente. ¿Cómo te surgió el interés por la historia del arte, sabiendo cómo te conozco bien? la consulta tan dilatada que siempre has tenido de cardiología. No sé cómo has podido dedicar tiempo suficiente para poder, eh, bueno, incluso tener la historia adelante y todo como titular y todo como historia adelante y todo lo que has, has expuesto es un estudio profundo y minucioso. Nada más por la, la curiosidad de que bueno. digas cómo has podido tener tiempo para dedicarte a... a... Y es que, Alejandro, es que yo soy culo de mal asiento. ¿eh? Vamos a ver. Eh... Eso lo sabe mi mujer muy bien. Cuando allá por había, había, había cumplido ya los 50 años. Pero a mí siempre me gustó la historia, siempre. Pues que desgraciadamente hacer historia, historia, ¿eh? para vivir, pues hombre, como que complicado, ¿no? Yo quise ser arquitecto, pero cambié por la medicina, que también tiene mucha relación, como ves. Y. Y cuando hacia los 50 años, así, yo es que me planteé un reto. ¿Por qué no? no voy a estudiar lo que me gustaba, que era la historia. Estudiar historia. Y me matriculé. E hice curso tras curso, examen tras examen, las asignaturas completas de la carrera de historia. Digo a propósito que una carrera se hace año por año. Eso que ahora, nueve años una carrera, que no, que no, que no, que no una carrera se año por año. Eh, bueno, eh, cuando estudias historia, gran parte del contenido de, de material de la asignatura es arte. Y entonces descubrí un mundo porque yo era como todos vosotros. O sea, yo era de esos que sí, sabes de arte, te gusta, ¿cómo no te va a gustar el arte? ¿Te gusta más? ¿Has visto este cuadro? ¿Has visto este otro? Pero no conocía los intríngulos del arte, ¿no? Y los empecé a descubrir a raíz de eso y luego pues han pasado el tiempo cada vez los cultivo más y luego llegó una cosa fenomenal que fue la epidemia del covid la epidemia del covid en casa encerrado pues te da para mucho y fue cuando entonces me dije bueno pues vamos a, a, a juntar ideas y de ahí salió muy bien hay alguna otra pregunta Buenas tardes, don Javier. Enhorabuena por su conferencia y su clase de historia. Pero yo le iba una pregunta que siempre la he tenido en la mente y me ha dado vergüenza preguntarla. Yo Me parece que tenía 22 o 23 años y estuve en una exposición de Dalí que hacía en el museo, ahí en la, en la Universidad Complutense, en el campo, y había un cuadro que ponía cuadro en blanco. Y había una cola de 20 o 30 y mirando por un aparatín y digo, ¿pero qué mirarán? ¿No sería una tomadura de pelo en la evolución esta del...? Y todavía cuando veo por ahí alguna galería todavía veo cuadro en blanco. Yo soy casi ciego, ¿eh? pero cuadro en blanco. Si sí. ¿No es una tomadura de pelo eso? Eh, eso ¿O es su... que...? <laughs> es una pregunta que muchos se han hecho porque el primer cuadro en negro y cuadro en blanco se hizo allá por 1910, por ahí por un, un ruso, un tal Malevich, y, y fue el que descubrió un modo de arte abstracto que claro era negro sobre blanco y era, aparecía un punto negro sobre un fondo blanco, blanco sobre negro y aparecía un punto blanco sobre un fondo negro. Cuadro en blanco que aparecía todo blanco, cuadro en negro todo en negro. Y dices oye qué bien, qué tío más bueno, qué bien pinta el negro, qué bien pinta el blanco, porque es lo único que podías hacer. Eso entraba dentro de las provocaciones. Del arte de, de las vanguardias. Las vanguardias tenían mucho de provocación. El dadaísmo presentó como obra de arte un urinario. Un urinario. ¿eh? Lo puso allí y la gente empezó a, a, a pujar por el urinario, de tal forma que el artista hizo varios urinarios para vender. Pero bueno, como esas ha habido tantas jaimitadas, hay un italiano que vendió, me van a perdonar, con mucho dinero, unas latas con sus deyecciones. ¿eh? mierda de artista. Y valía dinero, ¿eh? Yo me acuerdo que compré en cierta ocasión, me gustaba mucho, un plato de cerámica, pues hombre, raro. El plato era un plato, ¿eh? Pero tenía como unas grabaciones, unos relieves y tal. Y con el plato ese, dices, bueno, ya lo coloco. Se nos ocurrió pues, ponerle una especie de enganches para colgarlo en la pared. Y fui a una, a una forjaría, herrería, que había por la calle por aquí cerca, eh, Santa Lucía o por aquí y me acuerdo el señor que el, el herrero ah, no se ha desaparecido dibujó el cuadro el marco el perdón el plato lo miro y dice oiga de puro feo hasta es bonito al claro, hombre le emocionó era un simple herrero y el tío ve aquella cosa fea extraña que no hay que no lleva mensaje ni provocación ni nada ¿eh? pero era y lo miro el tío así, de puro feo hasta es bonito. Pues eso, de eso se trata. De eso se trata. Lo del el cuadro en blanco, provocación. Afortunadamente no tenía un mensaje al fondo. ¿Alguna otra pregunta? Pues si no, eh, yo quiero recordarles que el libro Ver el arte. Se está vendiendo en la entrada y que ahora el doctor Doménez estará encantado de dedicarles a ustedes el libro, que yo vuelvo a insistir, se lo recomiendo, porque es una manera diferente de acercarse al arte. Por tanto, despidamos a Javier Doménez con un fuerte aplauso.